BioBio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con MeliPaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el ifand en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng. Y sus modelos I3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. ¿Cómo decirlo para que, para que no resulte ofensivo? Es que lo que ocurre es que hace pocos días, a pocos días de la cuenta pública sobre el estado de la nación del presidente Gabriel Boric, ya casi nadie se acuerda del asunto. Es verdad, vivimos una época de tráfago de informaciones, de noticias, incluso de falsedades. Y es verdad que el país está convulso, que pasan muchas cosas, pero también... Este olvido rápido se debe a la inconsistencia del discurso presidencial. Es tanto que el anuncio de una ley de aborto se devoró todo otro anuncio, todo otro balance, toda otra reflexión. Es un hecho que el discurso presidencial, más que el de un primer mandatario, fue un discurso más bien de un jefe, de un sector político, con duras críticas a la oposición y con ausencia, además, de alguna autocrítica a su gestión. Se trata de unir la fuerza del sector propio para dar el puntapié inicial a la campaña para las elecciones del 27 de octubre, las que serán las preliminares de las presidenciales y parlamentarias del próximo año. Por lo tanto, ese discurso o esa cuenta sobre el Estado de la Nación fue eso, el inicio de la campaña política. Pero es obvio que esto demuestra una debilidad gubernamental. Con un apoyo estable, pero que no se mueve del 30%, sin mayoría parlamentaria, con un proyecto derrotado en el primer plebiscito constitucional, solo queda al presidente arroparse con los partidarios más fieles y administrar, solo administrar hasta el final. El anuncio del aborto es eso, reagrupar a los partidarios, porque se sabe que no hay votos. No hay votos para aprobar la ley de aborto, de aborto libre. El argumento de que eso está en el programa no es un argumento definitivo, porque el programa, léalo por favor de nuevo, está repleto de promesas que no se van a cumplir. Y hay otra debilidad. La tesis del gobierno que intentó plasmar en la cuenta pública es que el éxito de esta administración es que logró estabilizar el país. Y digo estabilizar así entre comillas porque eso es lo que están tratando de imponer como mensaje comunicacional. Esta concepción tiene al menos dos problemas. La primera es preguntarse, bueno, si es que estabilizaron el país, es que lograron aplacar a algunos, es decir, apaciguar a los desestabilizadores. Y si los desestabilizadores eran ellos mismos, ¿significa entonces que se autoapaciguaron? De hecho, los que intentaron destituir a un gobierno tan legítimo democráticamente como este son los que hoy gobiernan. Ellos trataron de destituir al anterior gobierno. Y desde ese punto de vista, entonces, no hay tal éxito porque están en el gobierno. Sería imposible autodestituirse. ¿Se da cuenta que todo esto es una locura y que la lógica no funciona? O sea, en el fondo, la estabilidad se produce porque dejaron de desestabilizar lo que hoy están en el gobierno. Y hay otro elemento: el proyecto constitucional rechazado, ese cuyo jefe de campaña fue Gabriel Boric, ese proyecto de Elisa Loncón, de Fernando Atria, de Jaime Baza entusiastamente apoyado, no hay que olvidarlo, por Mario Marcel y por el llamado socialismo democrático y varios más, ese proyecto constitucional era el programa de gobierno. Fue su rechazo el que contribuyó a estabilizar el país. Por lo tanto, lo que se atribuye a Boric es intelectualmente falso, es una consideración mendaz. Si hay estabilidad es pese a él y no gracias a él. Eso de atribuirse victorias ajenas, me refiero a quienes votaron mayoritariamente contra ese proyecto constitucional, es básicamente deshonesto. Demos otra vuelta a este asunto. Estabilidad quiere decir, en cierto modo, normalidad, ¿no? La estabilidad es una normalidad, pero ¿acaso tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad? Yo se lo pregunto a usted, ¿hay que acostumbrarse a los centros cívicos de tantas ciudades, y no solo me refiero a Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Antofagasto y Quique, a esta destrucción y decadencia del centro de las ciudades? ¿Esa es la nueva normalidad? ¿Hay que acostumbrarse a que mientras la ministra del Interior dice que bajaron los homicidios, el Ministerio Público afirma que los homicidios consumados y frustrados aumentaron en forma brutal en un 22%, ¿esta es la nueva normalidad? ¿Tenemos que acostumbrarnos a que solo en Santiago hay 25 robos violentos de vehículos cada día, sin que exista la mínima posibilidad de investigar a sus autores, porque no hay medios, no hay policía, no hay jueces, no hay tribunales para esa enorme cantidad de delitos? ¿Tenemos que acostumbrarnos a que nunca, nunca habían matado a tantos carabineros? ¿Hay que acostumbrarse a que Mario Marcel, que autoriza la contratación de miles de funcionarios públicos sin concurso, sin saber en muchos casos para qué los contratan, con costo de miles de millones de dólares al año, en una incontinencia propia del descontrol, descontrol de cualquier tipo, hay que acostumbrarse a eso? ¿Usted sabe que las autoridades, Mario Marcelo incluido, no tienen idea cuántos funcionarios públicos hay en el país? ¿O tenemos que acostumbrarnos a que los funcionarios públicos, todos, los buenos, los más o menos, los malos, hasta los muy malos, obtengan todos bonos porque los programas de mejoramiento de gestión, los PMG famosos, son una simple comedia porque todos, hasta los más malos, cumplen con las metas? Y también debemos aceptar que el Estado, a quien nadie fiscaliza, gaste enormes sumas de dinero sin que nadie sepa en muchos casos en qué los gasta. Hay que aceptar que se pidan más recursos sin ninguna promesa, ninguna. Ustedes escucharon la cuenta pública, no hay ninguna promesa de mejorar la gestión del Estado. Es normal que haya una gran cantidad de programas del Estado, millonariamente financiados, mal evaluados durante años y que se siguen financiando con la plata de todos, le doy un dato. El año pasado la Dirección de Presupuestos auditó ocho programas al azar. Cinco salieron mal evaluados, con nota roja. A ver, cinco mal evaluados, tres con nota roja, dos más o menos y solo uno con buen desempeño. Y todo sigue ahí como si nada ocurriera. Debemos volver a aceptar que el gobierno no proponga a una persona para que asuma contralor, porque está feliz con una contralora en ejercicio, pero no nombrada en propiedad, porque así no podrá fiscalizarlos duramente porque de ellos depende su nombramiento y por lo tanto no puede fiscalizarlos duramente porque se elimina cualquier posibilidad de que la nombren a ella. Este juego no se asemeja a una especie de fraude. Y hay que acostumbrarse que el ministro de Justicia explique que como no hay plazo legal para proponer a una persona como Contralor en el Congreso para que sea aprobado, entonces como no hay plazo, no hay problema en demorarse, incumpliendo el presidente así con un deber constitucional, habrá que acostumbrarse a que el presidente le diga mentiroso a un parlamentario que simplemente expresó que parte de la leve caída del desempleo solamente cayó en un 0,2%, se debe a la contratación de funcionarios públicos, cuando el que en verdad falta a la verdad es el, el presidente y nadie más se atreve a decírselo. Tenemos que acostumbrarnos a que muchas personas ya no puedan acceder a créditos hipotecarios o a que un sector económico, que es el de la construcción, esté completamente detenido. Es normal que hayamos caído en la clasificación de riesgo y no tengamos ninguna posibilidad en recuperar lo que teníamos? ¿O es normal que Chile siga cayendo los índices internacionales de corrupción? ¿Es normal que el Consejo Fiscal Autónomo hable de que nos enfrentemos, y esto es textual, a un estrés fiscal y que el próximo gobierno no tendrá casi ninguna holgura para aumentar el gasto? ¿Es normal que el año pasado el crecimiento de Chile haya sido superado por todos los países de América Latina? Salvo Argentina, que está en un tremendo ajuste fiscal, y Haití, solo les ganamos a ellos? ¿Y es normal que nuestro crecimiento tendencial sea solo de un 2%, lo que nos augura llegar al desarrollo ese que habíamos pronosticado para el 2018 en casi 40 o 50 años más? ¿Es posible que nos anuncien normalidad? ¿Que esta es la normalidad? ¿Que con esto debemos contentarnos? Eso posiblemente es lo que haya hecho que esta cuenta pública se haya olvidado tan rápido. Sucede también que la decisión del tribunal de ordenar ingresar a prisión a Daniel Jadwe también cambió el foco de atención, hay que reconocerlo. Cambió la atención. Los que antes veíamos que ocurría en otros países de América Latina, que presidentes, que candidatos presidenciales se iban a la cárcel, ahora lo presenciamos entre nosotros. El último candidato presidencial en primarias, que en un momento tenía una holgada ventaja sobre Gabriel Boric, lo vimos caminar, tomado de los brazos por dos gendarmes, uno a cada lado, esposado en dirección al carro celular que lo llevaría a la cárcel. Esa imagen es un signo más de la decadencia de nuestra política. La principal razón para dejarlo enrejado es que de quedar libre, o con una medida cautelar menos gravosa es que seguiría administrando el municipio incluyendo la parte de las platas y eso eso mismo según el tribunal eso de las platas es lo que no se le podía permitir a Jadue para el Partido Comunista tener a su figura consular su último candidato presidencial encarcelado es un duro golpe Jadue acusó que había un complot un complot del Ministerio Público, de los jueces, del Consejo de Defensa del Estado, de los medios. Él dice que no es un victimario, que no es un delincuente polifacético y serial, sino una víctima de decenas y decenas de personas que se habrían concertado para encarcelarlo. Esto de Jadwe, su encarcelamiento, es solo una parte del asunto, porque hay que recordar que hay otra investigación respecto de él que es el caso de las luminarias LED. Eh, pero hay que, hay que saber que en este caso no va a pasar nada, porque los audios telefónicos incriminadores, curiosamente, desaparecieron desde la policía de investigaciones. Como las pruebas no, no tienen patas, o sea, las pruebas no caminan solas, es obvio que alguien se las robó, como en una vulgar República Bananera se robaron las pruebas que complicaban a jado y su abogado porque así están las cosas lautaro carmona luego del encarcelamiento de daniel jado dijo dependiendo del desenlace de la formalización puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política del país textual qué significa eso que habrá una incidencia en la calidad de la convivencia política del país lo que hizo Lautaro Carmona es una amenaza, y una amenaza evidente. Como siempre, pues trató de explicar, pero la advertencia quedó ahí. Pero no hay que sorprenderse. El Partido Comunista sigue justificando lo que ocurrió a partir del 18 de octubre de 2019. Llama eso rebelión popular. Considera todo eso legítimo. Y tampoco de extrañar si oficialmente lo que persigue el PC es la dictadura del proletariado. O sea, con esas palabras, subjetivo, sí, subjetivo, es una dictadura. Daniel, Daniel Jadwe, es un hombre impetuoso, sanguíneo, que si es acusado se transforma de inmediato él en acusador. Una especie de bocón, un bocón profesional, un poco mal gestado. De presencia nada pulcra, todo lo contrario a la pulcritud en realidad. Tiene una mirada torva. Es un hombre con muchos recursos económicos, lo suficiente por ejemplo para enfrentar la vida con tranquilidad. Este hombre, que quiso ser presidente de Chile, poco antes de la formalización hizo su última jugada. ¿Qué hizo? Contrató a 68 funcionarios nuevos de planta, de esos que es casi imposible despedir. ¿Cuál es la acusación? Que hizo un concurso exprés, sin respetar los plazos que establece la ley. Un comité de administración municipal aprobó, comillas, un acta a prueba con las pautas de ponderación y los cargos a concursar por un comité de selección. En el que se determinaron los cargos vacantes, los factores de ponderación y se confeccionó las bases del concurso. Y así, rápido, 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 se eligió y se contrató. Daniel Hadwe cumple su periodo como alcalde, no puede ir a la reelección. Y el candidato entonces por recoleta es Fares Hadwe. No son parientes, pero al igual que Daniel, Fares es militante del Partido Comunista. Fares. En entrevista con Biobio Bio dijo que representa la continuidad de todo lo bueno que hemos hecho. O sea, es un continuador de Daniel Jadwe. En la radio Nuevo Mundo, que es una radio vinculada al Partido Comunista, Fares dijo en febrero, canchero, ¿eh? seguro, los vecinos confían en el proyecto político de la Alcaldía Popular. Y lo defendía, dijo, el alcalde Jadwe ha actuado apegado a la ley. La ciudadanía confía en nosotros. La verdad es que Daniel ungió a Fares. En sus, es su seguidor, es su discípulo y es su continuador. Naturalmente que Fares, como todo militante del Partido Comunista, sostiene la tesis que Daniel es un perseguido por las instituciones. Pese a que el padrino, Daniel, es considerado un delincuente, Fares es apoyado por todos todos los partidos del oficialismo para las elecciones de octubre, incluyendo la democracia cristiana y el llamado socialismo democrático. Yo diría que de esos partidos, la ADC, el PS, el PPD, es notable la sumisión, el sometimiento al Frente Amplio y al Partido Comunista. Fares antes decía que era el continuador, y ahora dice que nada tiene que ver con Daniel, se empezó a desmarcar, cambió su discurso, ¿Qué ha dicho ahora? Yo tengo trayectoria propia, no tengo por qué sentirme bajo el paraguas de nadie. Y vamos por adelante a este personaje al que están apoyando todos los partidos, se lo reitero: la DC, el PPD, el PS, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Mire, se lo voy a decir, y se lo voy a decir en serio: yo encuentro que las ratas tienen su gracia. Son animales rápidos, veloces. Inteligentes, agudos, astutos. Son todas características destacables. Son los primeros, debido a estas cualidades, se dice, en abandonar el barco cuando las cosas van mal. Fares está demostrando tener estas características, y solo a esas me refiero, para enfrentar su elección. En la formalización de Daniel se habló del encargo que hizo a la Universidad de Concepción para fabricar un producto que se llama Interferón. Es una lástima que el rector de la Universidad de Concepción, un hombre de izquierda más bien radical, me refiero a Carlos Saavedra, haya involucrado a una de las instituciones que van quedando en la capital de la región del Bío Bío, a la Universidad de Concepción que él dirige. Lo peor es el silencio casi unánime de muchísimos docentes e investigadores, una especie de burócratas que cuidan su puesto, unos funcionarios anónimos aburridos a la espera de su jubilación ante este escándalo de la Rectoría de la Universidad de Concepción. Otros, naturalmente, que callan porque están cegados por su ideología. Una excepción, entre otras, es en la actitud que tuvo la, la doctora Paulina Astroza. Es bien triste lo que ha pasado en esta relación incestuosa que hubo entre la Universidad de Concepción, y Daniel Jadue. Y ahora un paréntesis. ¿Se acuerda de la ex ministra de Justicia de Boric, Marcela Ríos, la primera mujer en ser ministra de Justicia sin ser abogado? La misma que lo hizo pésimo, ustedes lo recordarán, y finalmente el presidente tuvo que echarla ante tanto desaguisado. Bueno, esta Marcela Ríos apoyó a Jadwe cuando fue formalizado y encarcelado. Criticó al tribunal. Vaya ministra de justicia, ¿no? Y otro, un abogado, uno que es juez, Daniel Urrutia, Él, ella retuiteó lo que decía la ex ministra de Justicia en la Red X. Y a otros que hablan de guerra legal y también apoyó a Hadwe. Lo de Urrutia obviamente ya cae en la obsesión. Lo malo es que Urrutia administra justicia. Hablemos. De los contratos, o hablábamos recién de los contratos a última hora de Daniel Jadwe. Hablemos de otro contrato entonces. Se ha sabido que el municipio de Viña del Mar, bajo la égida de la alcaldesa Macarena Ripamonti, ahora nos hemos, no, 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 no hemos dado cuenta que es un municipio rico. Repentinamente, de la pobreza que tanto reclamaba Ripamonti, parece que el maná cayó del cielo. Y eso es lo que permite a la edil pagar unos sueldos que sería la envidia no solo en Chile, sino también en Europa. Bueno, Viña parece que se lo merece. Exante contó que el gerente general de la Municipalidad de Viña del Mar, se llama Jorge Sea, gana 8 millones de pesos mensuales, 3 millones más, 3 millones más que lo que ganaba su antecesor. Es solo un detalle que el señor Sea sea muy cercano al diputado Jorge Brito de Revolución Democrática, que Macarena Ripamonti haya sido asesora de Jorge Brito en una etapa anterior. También es un detalle. Laura Hernández Norambuena es médico y gana con un sueldo variable unos 14 millones de pesos al servicio del municipio. Hay 14 millones de pesos al mes por si acaso. Es solo otro detalle que sea hermana de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Y también es un detalle que la señora que se embolsa cerca de 14 millones de pesos considere a su hermano un preso político, una minucia. Si alguien cree que todo esto forma parte de algo obsceno, que forma parte de un mundo neoliberal, por favor, por favor, alíjese de ese mal pensamiento de su cabeza. Esta gente de izquierda jamás podría permitir que el mundo neoliberal impere en las organizaciones que ellos administran, y menos en Revolución Democrática. Hay otro contrato. Este se está investigando. El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional, Consejo Regional de la región metropolitana aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego, ex DC, de nombrar al psiquiatra Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Rego. Y solo, súper rápido, ¿eh? solo 21 días después, de manera así de veloz, se entregaron cash, 1.683 millones de pesos a la Fundación Procultura, porque querían, ¿sabe para qué? Para evitar los suicidios. Hoy la Fiscalía está indagando. Eh, fraude al fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida. En 2022 la Fundación aumentó, el 2022, aumentó en 10 veces sus ingresos de fondos públicos. Notable, un detalle. Procultura se dedicaba a todo, a lo que viniera. Por ejemplo, cobró, recordémoslo, 629 millones de pesos para reparar las fachadas del casco histórico de Antofagasta. El precio más caro, lejos de Chile, por simplemente pintar muros. ¿Pero sabe cuánto cobraba? 262 mil pesos por cada metro cuadrado de pintura de brocha gorda. El psiquiatra Alberto Larraín, cercano a Gabriel Boric, se lo repito, las hacía todas, desde pintar fachadas a ese precio hasta evitar los suicidios. Ahora. El giro de Procultura era la promoción de actividades culturales, la edición de libros, de libros y otro tipo de enseñanzas. O sea, no tenía como objeto social ninguna de estas otras cosas, pero eso es solo un detalle. Irina Caramanos, sí, la misma, trabajó en Procultura hasta febrero de 2022. Puede ser una casualidad, obviamente, propio de la, como dice ella, mismidad en el ámbito filosófico, porque Irina habla así. Cuando el diputado Gabriel Boric comentó públicamente que sufría un trastorno mental, el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, se armó una bancada transversal en el Congreso para apoyarlo. ¿Quién hizo la coordinación técnica de toda esta bancada transversal? El doctor Larraín. Otra de Larraín, para que conozca el personaje tan cercano en su momento a Claudio Rego y a Gabriel Boric. Le dijo el de Clinic sobre el estallido social. El 18 de octubre dijo, la evasión del pasaje se vive como algo justo, un acto reivindicatorio ante una injusticia estructural. Toda, toda violencia es inaceptable, pero la violencia de esta semana es consecuencia del debilitamiento de la cohesión social a partir de otras violencias que también son inaceptables. La iniquidad, el abuso de poder, la segregación territorial. O sea, para el doctor Larraín, la violencia, una violencia combate a la otra, o sea, hay un empate. Larraín trabajó en el Consultorio de Salud Mental de Peñalolén, cuando el municipio era encabezado por Claudio Rego, él era el alcalde, a quien además apoyó en las elecciones primarias de 2013. Un detallito. Y otra poca cosa, el doctor Larraín recibió transferencia de Procultura por 77 millones de pesos sin que hubiese boleta de por medio. A ver, aquí hay un consejo para el oficialismo. Yo creo que tienen que preparar un plan B para la, la candidatura a la gobernación metropolitana, porque es posible no se les vaya a caer orrego fiscalía mediante un aviso y un consejo. Y a propósito de facultativos, de médicos, Manuel Monsalve, usted sabe que es médico, se lo comentamos en la columna anterior, se esforzó tanto para que en algún momento lo recibieran los venezolanos. Hubo llamadas telefónicas, correos electrónicos, intermediarios. El embajador en Caracas, Jaime Gasmure, empleó todos los medios a su alcance para que lo recibiera el gobierno chavista, el de la revolución bolivariana. Llegó con tanta insistencia, casi hasta la humillación, o sea, la genuflexión. Manuel Monsalve, el médico, finalmente fue recibido y firmó un acuerdo que hasta el momento permanece secreto, un acuerdo con los venezolanos, un acuerdo de colaboración, un acuerdo para compartir información en materias policiales. Venezuela debía nombrar a alguien para que los chilenos se entendieran con ese alguien, una contraparte. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y nada. No había ese alguien. Después finalmente ante tantos reclamos lo nombraron, pero no ha habido colaboración. La Fiscalía chilena ha sostenido que dos personas implicadas en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, que había recibido la condición de refugiado en Chile, son venezolanos. Se llaman Walter Rodríguez y Michael Villegas. Y estarían en estos instantes, después de matarlo, escaparon en estos instantes en Venezuela. El fiscal general de Venezuela se llama Tarek William Saab. ¿Y qué dijo? Dijo que los asesinos de Ronald Ojeda son agentes de los servicios de inteligencia chilenos. O sea, personas que, por la estructura jerárquica que hay en Chile, responden a Manuel Monsalve. Manuel Monsalve es el encargado directo de la seguridad de nuestro país la ofensa a monsalve y a chile es enorme. imagínense que monsalve fue, pidió ayuda o pidió eh, reuniones, firmó el acuerdo, pidió colaboración y ahora lo acusan a que personas que estarían a su cargo o bajo su dependencia o bajo su supervisión serían los asesinos de ojeda. la ofensa para chile es enorme. la burla a Gabriel Boric también. En una columna anterior habíamos dicho que Nicolás Maduro se reía de Gabriel Boric. Bueno, los hechos nos dan la razón. Y no solo eso, Tarek William Saab dijo que si había responsabilidad en una de esas de algún venezolano, en ningún caso sería extraditado a Chile. Y que el protocolo de acuerdo ese, el que imploró Monsalve, bueno, simplemente tendrá que usarse para papel de envolver. La fiscalía de Saab, él es el fiscal general de Venezuela, fue la que difundió un video en que el ex capitán de ejército Ángelo Heredia se autoinculpa por ser el autor de un supuesto plan para atentar contra el régimen de Maduro. En el video nombra a una veintena de participantes, entre ellos al exteniente Ronaldo Ojeda. Tarek William Saab es un chavista de la primera hora, un, un hombre de confianza, Nicolás Maduro, está acusado de corrupción y de ser un hombre fundamental en la violación a los derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos y la Unión Europea le han prohibido la entrada. Nuestro Gabriel Boric, el presidente de Chile, tiene un problema. El Partido Comunista apoya al régimen de Maduro. El Partido Comunista Chileno sostiene que en Venezuela hay una democracia por lo tanto boric tiene un flanco abierto al interior del gobierno pero el basureo de chile es uno de los más graves de los ocurridos en los últimos tiempos manuel monsalve y el gobierno debieran ser transparentes a estas alturas el gobierno debiera dar a conocer el documento que firmaron con el régimen de maduro debieran dar a conocer lo que ofrecieron ambas partes debiéramos saber si chile entregó en ese momento, información y qué información. Hasta el momento, más allá del lloriqueo chileno, lo que hay es un secretismo que a estas alturas solo da lugar a sospechas de lo que negoció Manuel Monsalve. Y quiero recordar que en una de las últimas polémicas con los venezolanos eh, ocurrió cuando el canciller Iván Gil dijo que el tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional. Para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, que se demostró, dijo, que no existe y que jamás ha existido. O sea, lo que han sostenido en Venezuela, que el tren de Aragua es una simple creación de los medios. Pero ocurre que la jueza de los vilos, Daniela, Daniela con, con doble L, o Daniela, Daniela Pinto, dejó libres a cinco integrantes del tren de Aragua que estaban presos y son personas muy peligrosas. Están implicados en delitos tipo secuestro agravado, robo con intimidación, asociación ilícita. Se supo que quien daba las instrucciones a estos presos era el viejo. ¿Y quién es el viejo? Es el Larry Amauri Álvarez Núñez, así se llama. Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como como la Richanga. ¿Y quién es la Richanga? Uno de los tres creadores del tren de Aragua. La Richanga estuvo viviendo en Chile. Y él daba las instrucciones a estas personas que estaban presas y a las que liberaron. Una audiencia de solicitud de rebaja de la cautelar de detención preventiva. Y a esta audiencia no fue el fiscal de los vilos que lleva la causa, sino que un abogado asistente. Un pobre hombre. El abogado me refiero que llegó a la audiencia sin haber estudiado la carpeta, como una especie de estudiante porro. A ver, una especie de pajarito posado en la rama de un árbol. ¿Y quién es él? ¿Quién es este abogado asistente que no sabía nada y que llegó a una audiencia tan importante en que había gente del tren de Aragua que estaba ahí, inclusive eh, a resolver si seguían presos o no? ¿Quién es este pajarito pajarón? Un hombre cuya primera vocación fue la de ser policía, no la de ser abogado. Se llama Luis Alejandro Soto Pérez. Tiene 50 años, pero es abogado hace solo cuatro. Originario de San Clemente, después de Carabineros, bueno, llegó a su oficial mayor, decidió estudiar derecho y estudió en la Universidad Central, una universidad que es generosa, que le abrió las puertas. Y que, lo, y que hizo que se titulara de abogado de jurisconsulto recién en 2020. En enero de este año entró a la fiscalía, ya entrado en años, tiene 50 años, pero sin tener experiencia. No tenía idea de lo que tenía que hacer, de lo que debía hacer. Una especie, de, como le decía, de pájaro-pajarón. Y los abogados del tren de, la, de Aragua lograron que estos salieran de la detención preventiva que tuvieran detención domiciliaria y de ahí se fumaron. Dos de ellos, eso sí, se arrepintieron y se entregaron. Hay una serie de acusaciones mutuas entre abogados, la jueza, Ministerio Público. La verdad es que el abogado de la Fiscalía, este abogado asistente, no sabía nada. Pero incluso, no sabiendo nada, Podría haber apelado de inmediato a la decisión de dejarlos con arresto domiciliario y los señores se habrían quedado presos. Pero ni siquiera a eso se le ocurrió al ex oficial mayor. La verdad es que no quisiera que él me defendiera. Pero también hay responsabilidad de la jueza. Ella también debió haber estudiado la carpeta investigativa. Aquí nadie estudió nada. No había ninguna razón para eliminar, como lo hizo, la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, con los antecedentes que había por la gran cantidad de delitos, la gravedad de los delitos, la gravedad de las penas, haber actuado en grupo, muy mal la jueza. No había nada nuevo para cambiar la cautelar. A ver, aquí hay que investigar, hay que investigar a este abogado asistente, hay que investigar a esta jueza que extrañamente se escudó en el pajarito abogado para eximirse de su responsabilidad. Y hay algo más grave. El fiscal Ángel Valencia deslizó que todas estas inconsistencias se podían deber a amenazas. Si es que el pajarito o la jueza se someten a las amenazas, a las amenazas, si es que sin decir a nadie modifican su actuar debido a amenazas, debieran ser destituidos porque no es posible que dejen a los delincuentes libres simplemente porque sienten miedo si son amenazados bueno que denuncien pero alterar, alterar digo la correcta administración de justicia por cualquier razón que sea incluso por una amenaza es inaceptable y esto esto sí que no es un detallito BioBio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con MeliPaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el IFAND en dvacapital.com. Y nuevo AEOLUS de Dongfeng. Presentaron. Comentarios de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.